Bai, bueno, barratxalde hon, barratxalde guztioi eta eskerrik asko e, donostiako alkatetzarako autagai izango den Marisol Garmendia den aur, aurkezpen, honetara. Plazer bat da e, gaurko arratsaldea zuekin lagunez inguratuta pasatzea geure familia sozialistarekin etxean donostia eta etxekoekin gainera. Eta aitortu egin behar dizuet, placer bat dela ere gaurko aurkezpainean parte izatea. Beraz, Marisol, eskerrak eman nahi dizkizut aukera honengatik eta ekitaldi honen parte izateagatik. Orain dela urte bete, asiera berri bat eman genion Euskadiko Eskerraren ibilbideari, alderdi sozialistaren ibilbideari, eta Marisol Garmendia, epe berri honen ikurra bilakatu da donostian, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoan den moduan eta Euskadin geure idazkari nagusia enekoa endueza den bezala. Hasiera berri bat aurrean ditugun erronka ekonomiko, klimatiko eta sozialei aurre egiteko eta politika transformatzaileak txertatzeko bai, baino beti ere kontuan izanik zeintzuk diren alderdi sozialistaren baloreak. Askatasuna, berdintasuna eta elkartasuna. Por tanto, un nuevo comienzo para el Partido Socialista en San Sebastián, una nueva etapa que va a liderar Marisol Garmendia y que es además la candidata que hemos elegido las y los socialistas donostiarras para las elecciones municipales en un proceso de primarias ejemplar, un proceso enriquecedor del que hemos salido más fortalecidos, más unidos y mejores. Y precisamente porque ha sido la propia militancia quien ha hablado, quien ha votado y quien ha elegido a nuestra candidata Creíamos que era importante dar voz a esa militancia de base que es nuestro mayor tesoro. Esos compañeros y compañeras que nos ayudan, que participan en las, en las asambleas, que nos aportan sus ideas, porque esa es nuestra fortaleza como Partido Socialista. Nuestra gente siempre dispuesta a arrimar el hombro, siempre dispuesta a remar con nosotros y con nosotras. Os dejo, por tanto, con nuestra compañera de la, de la agrupación Enrique Casas, María Jesús Arias, que es un claro ejemplo de este compromiso socialista. Ay, Dios mío. A ver, me he traído hasta chuletas y todo. Buenas tardes, compañeros y amigos. En primer lugar quiero dar las gracias a Marisol, que se ha echado sobre sus hombros la tremenda tarea de ganar unas elecciones, de disputarlas, y no solamente una vez, dos veces. Porque nuestra comuna amiga cuando hace las cosas os hace lo grande. Gracias Marisol. Ahora, muy brevemente y desde el corazón, quiero deciros por qué ella es mi candidata. Marisol es una de nosotras. Es una de nosotros. Es la hija, la hermana, la amiga en quien nos reconocemos. Es natural, es cercana, es asequible y sabe escuchar. No le he oído nunca presumir de nada de lo que hace. Eso sí, si tiene que hablar de sus logros o de sus iniciativas, siempre pone por delante a su equipo y a sus colaboradores. Y eso me parece que son cualidades humanas que a mí, por lo menos, me importan mucho y que son bastante escasas. Pero no solamente elijo a Marisol con el corazón, también la elijo con la cabeza. Mirar, toda mi vida laboral la he pasado en la empresa privada y ahí he aprendido que hay valores que definen exactamente lo que es un profesional. Y esos valores son la eficacia la gestión de equipos, la adaptación decidida al cambio y la visión de futuro. Y Marisol es una profesional. Marisol se ha forjado en la función pública, conoce el ayuntamiento y la ciudad por arriba y por abajo, sabe cuáles son sus puntos fuertes y sus carencias. Y cuando habla de ellos y propone soluciones, nunca lo hace desde la fantasía ni de la inmediatez, sino siempre con prudencia con sensación de que algo va a ser práctico y sobre todo sostenible. No voy a contaros todas las cosas que Marisol hace y que Marisol ha hecho porque sé que sería interminable, fijaros la cantidad de páginas que me he traído aquí. Pero, pero sí quiero mencionaros unas poquitas. Y lo hago porque porque Marisol diversifica su vida y sus actividades y sus intereses en tal cantidad de cosas que es asombroso. No sé ni cómo le da el tiempo para hacerlas todas. Bueno, voy a solamente cito unas poquitas. Vamos a ver la primera, mi favorita, la tarjeta MUGI. Yo soy una fan de la tarjeta MUGI. Me parece algo un prodigio de eficacia. Me parece algo tan sencillo, tan fácil, que detrás tiene un trabajo tan tremendo que Une tantas cosas, una coordinación y una redistribución, que para nosotros los socialistas es una cosa muy importante. Después, la implicación de Marisol en las talent houses. Son centros de conocimiento, centros de evolución. Eso sí que es tener una visión de futuro. Su preocupación por la gente joven. No solamente tiene planes de vivienda, obviamente, eso está, eso es por supuesto. Hay una cosa de Marisol que siempre me ha gustado y es que ha sido la promotora de foros donde las empresas y las instituciones pueden encontrarse con los jóvenes e intercambiar ideas. Quizás ellos pedirles que se orienten por caminos que los chicos ni siquiera hubieran pensado, pero que está muy bien para, para ayudarles a, a hacerse un camino a la bola. Naturalmente... Su continuo, constante trabajo, protección, promoción de nuestro comercio, de nuestro comercio local, de nuestro pequeño comercio, con nuestros productos. El bono consumo que utilizo constantemente. Su, su apoyo decidido a los desfiles de modas. ¿Qué hay más donostiarra que la moda? Si somos la ciudad más elegante. Su preocupación por el funcionamiento de los centros de salud, su plan de movilidad que impone en el ayuntamiento, porque es el mejor de todos los que se han presentado. Y por último, ¿y por qué no? Su maravillosa alfombra de narcisos amarillos que nos alegró la vista a todos. Eso yo creo que todo importa y todo cuenta. Y por último... Quiero recordaros un eslogan turístico que tuvo mucho éxito y que invitaba a la gente a venir a Euskadi a conocernos. Ven y cuéntalo. Y eso os digo yo hoy a todos y me lo digo a mí misma. Ve y cuéntalo. Cuenta a tus amigos, a tus vecinos, a tus conciudadanos. ¿Quién es Marisol? Diles que muchas de las cosas que tienen, que disfrutan, que hacen su vida más fácil y más amable. Se las deben a esta gran mujer, a su corazón socialista y solidario. Ella va a ser nuestra próxima alcaldesa. Bueno, pues no se puede decir mejor. A ver qué decimos ahora los demás. Yo creo que lo tenemos que tener todos muy claro. Después de escuchar a María Jesús hay que votar a Marisol Garmendia, no hay otra. Bueno. Arratsaldeon, gusti hoe eta mila esker gaur hemen egoteagatik, mila esker, ane, mila esker, María Jesús eta mila esker beresiki eta biot bihotzez Marisol aurkezpen honetan parte hartzera gonbidatzeagatik badakizu nerekin konta dezakezula edo noiz edo zure eskutik hiri hau eraldatzeko hiri hau aldatzeko eta zure eskutik Donostia berri eta hobeto bat eukiteko Donostia behar du aldaketa bat eta gu karri eta garbi daukagu baita ere eta pasatako astean esan nuen Jose Ignacioren e, aurkezpenean Gipuzkoa ere hasiera berri bat behar du Donostia pesa da eta bultzada bat behar dugula argi eta garbi euki behar dugu ilusioa behar dugu ideia argiak euki behar ditugu lidergoa behar dugu hori posible egiteko eta lidergo hori Marisolen eskuetan dakagu Ez dago, zu baino obeagorik donostia edo eh, ilusioa dakagun donostia hori lortzeko. Zu kapasazara eta gure eskutik, zure eskutik hori posible izango. Da, dezia que donostia necesita un nuevo impulso. Yo creo que todos lo tenemos muy claro y cada vez lo tenemos más claro. Necesita un nuevo empuje, necesita una nueva ilusión, necesita proyectos que vuelvan a enganchar, a engarzar, a esta ciudad con ese sentimiento y con ese orgullo de pertenencia. Tenemos que darnos aquí también en Donostia un nuevo comienzo. Tenemos que avanzar en una regeneración urbana que piense verdaderamente en las personas, que no piense tanto en el cemento, porque evidentemente nosotros creemos en una ciudad más habitable, en una ciudad visitable, por supuesto porque el turismo es necesario porque nos aporta riqueza pero sobre todo tenemos que pensar en una ciudad que tenga viviendas dignas viviendas dignas para esos miles de jóvenes donostiarras que tienen la ilusión de desarrollar su proyecto de vida aquí que salen espantados por el precio de la vivienda que necesitamos empleos dignos estables de calidad pero no solo para esos jóvenes que son licenciados, ¿no? Necesitamos trabajos para los jóvenes que no tienen estudios, para los parados de más de 45 años, especialmente para las mujeres paradas mayores de 45 años, para las personas con especiales dificultades. ¿Por qué? Porque necesitamos cohesionar la ciudad, porque a través de esa cohesión social se empieza a integrar en el sistema y, sobre todo, empezamos a integrar en nuestra ciudad, en esta ciudad de todos y de todas, que es Donostia San Sebastián. Y necesitamos, y creo que eso lo saben todos los que en algún momento durante los últimos meses hemos circulado por San Sebastián, necesitamos una movilidad mejor, una movilidad más sostenible, que piense en el viandante, que piense en aquellas personas que quieren transitar por la ciudad en bicicleta, que quieren utilizar el transporte público. Pero no solo lo necesitamos en los barrios. Lo necesitamos en toda la ciudad, desde Alza hasta Igeldo, desde Añorga a Gros. Repensar Donostia de arriba abajo. Y para eso se necesita aire fresco, se necesitan ideas nuevas. Para eso necesitamos una alcaldesa y esa alcaldesa es Marisol Garmendia, porque solo ella lo puede hacer posible, solo ella puede conseguir una Donostia pensada. Para todos y para todas, y no solo, para unos pocos. Lo dije el otro día en la presentación de José Ignacio. Parece que algunos, hoy me reafirmo, parece que algunos están queriendo convertir estas elecciones municipales y estas elecciones forales en un partido de viejas glorias. Mirar, estamos en el año 2022, casi en el 2023, con una crisis energética casi sin precedentes, con una guerra en Ucrania, con el mundo patas arriba. Con unos desafíos trascendentales. Y a Bildu, ¿qué se le ocurre como gran oferta electoral? Presentar de nuevo al peor alcalde que ha tenido Donostia en toda la democracia. El que nos la dio con el puerta a puerta. El que quería la desanexión de Igeldo. El que recibió una capitalidad cultural europea en bandeja, la desaprovechó y la tiró por la borda. No podemos volver atrás. Donostia no puede volver al caos, no puede volver al desgobierno, no puede volver al lío. Eso ya se intentó y lo sentimos, pero nosotros los socialistas no vamos a permitir que eso vuelva a instalarse en San Sebastián. Pero ojo, luego tenemos al alcalde, a Eneco Goya, y a un PNV que cada vez cada vez acusa muchísimo más el desgaste, la falta de ideas, la falta de ilusión, la falta de proyectos. Donosti no puede quedarse en el conformismo, no nos podemos quedar en la mera administración de las cuentas, no podemos avanzar mirando hacia atrás, mirando al pasado, conformándonos con lo que tenemos. Los desafíos son enormes, nos las jugamos en estas elecciones municipales. Las recetas del pasado ya no sirven para estos tiempos. El reto demográfico, la nueva economía, la digitalización, los nuevos hábitos en el consumo. El cambio climático. Es que la pandemia nos ha cambiado enormemente, nos ha cambiado la manera de vivir, la manera de pensar y por supuesto también ha cambiado la manera de concebir nuestras ciudades, nuestro concepto de ciudad, del urbanismo, de las nuevas viviendas que nos hacen falta, del desarrollo de los barrios, de la sostenibilidad, de la movilidad, de la manera en que vivimos y también de la manera en la que sentimos nuestras ciudades. Hay que cambiar el chip a la ciudad y para cambiar el chip a la ciudad inevitablemente hay que empezando cambiar, cambiando el chip en el ayuntamiento. Y desde luego que en mayo tenemos una oportunidad, una grandísima oportunidad para empezar a cambiar el chip, ponernos las pilas, resetear Donostia y empezar un nuevo camino, darnos una nueva oportunidad para tener una Donostia Mejor, pero para eso es inevitable: es inevitable que tengamos una alcaldesa, que tengamos una alcaldesa con capacidad de gestión, que tengamos una alcaldesa con conocimiento de los problemas que tiene la, la ciudad y, sobre todo, que tenga las soluciones para arreglar esos problemas que tiene la ciudad, con empatía, con capacidad de escucha, con capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos. Necesitamos a Marisol Garmendia al frente de ese ayuntamiento, porque conoce la ciudad, porque conoce el ayuntamiento, porque tiene la ciudad en su cabeza y en su corazón. Y tenerlo en las dos partes es tremendamente importante. No somos unos recién llegados, por supuesto que no. Las grandes transformaciones que ha vivido Donostia en los últimos tiempos, los grandes proyectos que hoy son una realidad, fue porque en el pasado los proyectamos los socialistas y los hicimos, los hicimos realidad los socialistas. Y será inevitable que toda esa transformación que viene, toda esa transformación que hace falta en Donosti, va a venir, desde luego y sin ningún lugar a dudas, de la mano de los socialistas. Y lo decía, no somos nuevos. Desde luego que no somos nuevos, pero tenemos ideas nuevas y eso también es muy importante. Propuestas nuevas para avanzar en igualdad. Propuestas nuevas para atraer talento, para potenciar el ecosistema innovador de la ciudad, para implantar comunidades energéticas que ya se están planteando en la ciudad de Donostia. Tenemos un lenguaje nuevo para un tiempo nuevo, para una nueva Donostia. Palabras nuevas proyectos, ideas nuevas que solo los socialistas sabemos conjugar. Una nueva forma de gobernar a través del diálogo, de la escucha activa, del esfuerzo, del trabajo diario, con el resto de partidos, por supuesto, pero ante todo y sobre todo con los vecinos y vecinas de Donostia, con los comerciantes, con los colectivos, con todas y cada una de esas personas que hacen posible esta ciudad. Día a día, con su esfuerzo, con su sacrificio y con su amor por el lugar donde han nacido o por el lugar donde han crecido como personas. Diálogo y coordinación, por supuesto, también con otras instituciones, con el Gobierno vasco, con la Diputación, con el Gobierno de España, con Europa. Esa cogobernanza que es ya una seña de identidad de los socialistas. Esa manera de hacer que tenemos que ya es nuestra firma personal, nuestra firma particular. El partido que piensa en todos y en todas, no solo en lo que a él le interesa. Que, que el partido que desde luego no utiliza esta crisis y estas circunstancias para recortar, sino para todo lo contrario, para proteger al que más lo necesita, que no renuncia a los grandes retos y que sigue teniendo ambición a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. El partido que cree en una donostia más justa, en una donostia más sostenible, en una donostia más cohesionada, en una donostia feminista, la donostia que soñamos todos y todas los y las socialistas. Verás, veste gobierno motabat bear dugu, veste política motabat beardugu, dugu, veste iskuncha bat beardugu, dugu, de aquí a empático a... entzuteko gai dena. Donostiak lidergo berri bat behar du eta lidergo hori Marisolen eskutik etorriko da. Mundua goitik behera aldatu delako. Eta erantzuna ezin daiteke zen orain, orain dela hamar urte euki genituena. Erantzuna ezin daiteke izan etxipena, pesimismoa. Donostia berri bat, garai berri batetarako, lidergo berri bat behar dugu Txipa aldatu behar dugu eta hori sozialiston eskutik etorriko da. Hori egiteko bide baka, bakar bat daukagu urrengo maiatzean Marisol Garmendiari boskatzea eta Marisol Garmendia alkatesa bihurtzea. Beraz, sinistu dezagun, lan egin dezagun eta lortu dezagun. Iboia voy a terminar diciendo una cosa. No soy persona de apuestas. Y cuando apuesto Generalmente apuesto sabiendo que voy a ganar. Y hoy a mediodía me he apostado una comida con una persona y he dicho que Marisol Garmendia va a ser alcaldesa de San Sebastián. Es que Ricasco, con ella os dejo. responsabilidad de ganar la apuesta también. Bueno. Eh, Arratsaldeon guztioi. Mila, mila esker. Ane, Eneko, María Jesús, Mila esker, José Ignacio Baitarémen izateagatik. Mila esker alderdikideok, lagunok, hemen gaur Arratsaldean nirekin egoteagatik. Mila esker nitas konfidatzeagatik. Mila esker. Donostiako sozialiston aro berri bati, lidergo berri bati hasiera e, emateagatik. Eta hori lortzeko lidergo berri bat Donostiarentzat zin egiten dizuet gogor egingo dudala lan, zuekin, guztiokin. Nire kandidatura guztion kandidatura delako Muchísimas gracias, mil gracias, Anne, María Jesús, Eneco, José Ignacio, mi secretario general de Guipúzcoa y mi candidato a diputado general, que también va a ganar. <laughs> Muchísimas gracias, queridas compañeras y compañeros, mi familia donostiarra, como lo ha dicho Ane, estamos eh, creo que acuñando ese término porque lo sentimos, lo sentimos en el corazón. Yo me siento miembro y muy orgullosa además de la familia socialista Donostiarra. Y os quiero dar las, gracia las gracias, mil gracias por estar hoy aquí acompañándome, a mi lado, por haber confiado en mí, por hacer que la candidatura sea la candidatura del Partido Socialista de San Sebastián, la candidatura de todos y de todas. Mil gracias por abrir un nuevo ciclo. Un nuevo liderazgo para los socialistas donostiarras que nos va a impulsar con fuerza a recuperar la alcaldía de San Sebastián. Y creerme, os prometo que voy a trabajar con todos vosotros y con todas vosotras desde la humildad y desde la lealtad para conseguir ser la primera alcaldesa. De San Sebastián, vuestra alcaldesa, la alcaldesa de todas las Donostiarras y de todos los Donostiarras. Los socialistas Donostiarras vamos a volver a liderar esta ciudad. La vamos a volver a liderar con pasión, con ambición, con visión de futuro, pero sobre todo con cercanía y empatía con la ciudadanía con sentido común, con diálogo, con escucha, con consensos y pactos de ciudad amplios para abordar conjuntamente los retos de futuro que tiene la ciudad de San Sebastián. Retos fundamentales como fortalecer el bienestar, el progreso, la cohesión y la inclusión social de todas las personas. En todos los barrios de la ciudad, desde Alza hasta Martutene, hasta Loyola, Zubieta, Higueldo, todas las personas en todos los barrios, cohesión social, inclusión social, el reto de rejuvenecer la ciudad. Tenemos que ofrecer un futuro a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras hijas, un futuro digno, con un empleo de calidad con una vivienda pública en alquiler a, a precios asequibles. Nuestros jóvenes tienen que quedarse aquí si así quieren quedarse. Se pueden ir, pero volver después a esta ciudad, a seguir contribuyendo a rejuvenecer la ciudad. Tenemos que poner en marcha políticas activas de apoyo a las familias, a las diversas familias que tenemos. Tenemos que seguir acogiendo. Eh, Haciendo políticas de inclusión social para los donostiarras que vienen de otros lugares, de otros países. Tenemos un tercer reto muy importante también, que es garantizar los servicios públicos de calidad en todos los barrios donostiarras: sanidad pública, ambulatorios, colegios, escuelas públicas de calidad en todos los barrios. Somos socialdemócratas y nosotros vamos a luchar por garantizar los servicios públicos de calidad, las políticas públicas sociales de apoyo a nuestros mayores, de acompañamiento a nuestros mayores, también políticas activas de empleo. Empleo y vivienda son los instrumentos fundamentales para garantizar el progreso, el bienestar y la inclusión social. Políticas activas de empleo que ya estamos poniendo en marcha los socialistas aquí, en San Sebastián. Y en el, de la mano del gobierno vasco también. Para las mujeres, seguimos siendo mil mujeres más paradas que hombres en San Sebastián. Para mujeres, para mayores, personas mayores, hombres y mujeres mayores de 45 años, que son las personas que más dificultades tienen a la hora de encontrar un empleo. Tenemos también el reto de liderar la San Sebastián verde y sostenible que necesitamos la que lucha activamente contra el cambio climático, la que apuesta por la eficiencia energética de los edificios, la que apuesta por la economía circular, la que apuesta por cuidar nuestros espacios verdes, nuestros parques y nuestros jardines, la que apuesta por la movilidad sostenible y saludable y, sobre todo, también por la pedagogía por la educación y el compromiso y la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del medio ambiente. Necesitamos también crecer, hacer crecer a esta ciudad como ciudad de la ciencia, de la innovación, del talento, haciendo que nuestros jóvenes suficiente y muy bien preparados tanto en carreras universitarias como en formación profesional que es muy importante, puedan quedarse en esta ciudad, retener ese talento local y también atraer el talento de fuera. Pero tenemos que dar respuestas, tenemos que ampliar el parque tecnológico de Miramón, tenemos que ampliar los polígonos industriales de nueva generación para que sigan implantándose empresas punteras en San Sebastián, que sigan creando empleo de calidad, que sigan proyectando la ciudad de manera internacional. Donostiak hiri itunak behar ditu. Akordio Zabalak hiriko eragile ekonomiko, sozial eta herritarrekin, baita beste erakundeekin ere, akordio zabalak ditugun arazoei aurre egiteko. Mugikortasun jasangarriaren ituna, etxe bizitza publikoaren ituna. San Sebastián necesita eh, liderazgoz cercanos. Necesita nuevas fórmulas, ne ne necesita escuchar, necesita consensuar, dialogar y necesita acuerdos amplios con el conjunto de sectores económicos, sociales, ciudadanos, con el resto de instituciones, fundamentalmente en materias como la movilidad sostenible. Es verdad que tenemos un problema y eso eh, no hacemos nada con no reconocerlo. Tenemos que pactar una hoja de ruta con los agentes económicos, sociales y ciudadanos. Tenemos que buscar compromisos compartidos, proyectos compartidos en materia, insisto, de movilidad sostenible, pero también en materia de vivienda pública. Hay muchas fórmulas, no solo construir casas. Yo digo, y creo que eh, es uno de nuestros eh, lemas y leitmotivs, tenemos que construir ciudad, no solo casas. Y para construir ciudad hay que hacer muchas cosas, pedagogía, sí, pero hay muchas fórmulas para eh, rehabilitar, por ejemplo, eficientemente las casas. Y ahora vamos a tener un ejemplo en alza, de la mano de dos consejerías del Gobierno vasco, de la Consejería de Vivienda y de la Consejería de Empleo y de Trabajo, un proyecto ambicioso. Muy ilusionante, de regeneración integral de una parte de alza. 120 viviendas, regeneración, eficiencia energética, pero no solo eso, sino también inclusión social a través del trabajo digno. Bueno, pues esas fórmulas necesitan también de pactos amplios de ciudad. También la seguridad ciudadana, uno de los elementos. Eh, en cuya preocupación está creciendo entre la ciudadanía pactos de ciudad consensos amplios también en materia de turismo sostenible la ciudadanía donostiarra necesita un nuevo líder una nueva lideresa que escuche que sepa escuchar que sepa comprender a los demás, que sepa ponerse en el lugar de los demás, que sepa tejer complicidades y que sepa también reconocer errores y enmendarlos, rectificarlos. Y a mí no se me caen los anillos en reconocerlos. Y si hay que modificar, si hay que cambiar, se modifica y se cambia. Siempre en contacto con la ciudadanía. San Sebastián necesita consensos amplios, necesita debates, debates constructivos, proyectos compartidos para abordar los problemas que tenemos. San Sebastián necesita un cambio, necesita volver a brillar con fuerza, necesita vitalidad, necesita energía, necesita las calles vivas, eh, necesita brillar con colores y necesita una mujer al frente que sepa devolver esa vitalidad a san sebastián sacudirse el tono gris y la apatía y meter el turbo de, de la, del, del arco iris de la del de la, dinamismo de la ciudad de la ambición sana no podemos quedarnos parados no podemos eh, tener prejuicios identitarios miedos que nos atenazan para abordar nuevas soluciones, nuevos proyectos de la ciudad. No podemos seguir teniendo miedo y no hacer nada, porque necesitamos avanzar. San Sebastián necesita avanzar con visión de futuro, con, visi con nuevas visiones y nuevas soluciones en estos tiempos convulsos, pero tan apasionantes para todos. Yo creo en la ciudadanía. Donostiarra. Yo creo en esta ciudad, creo en San Sebastián, creo en la energía ciudadana que hace más de 100 años hizo que Donostiarras de comerciantes, empresarios, eh, ciudadanos se embarcaran en proyectos tan fantásticos como eh, la construcción del Paseo Nuevo que tenemos aquí mismo, o la construcción de un tren pionero metropolitano y transfronterizo como el topo que hoy vamos a terminar también los socialistas tan necesario para esta ciudad y la movilidad sostenible. Comerciantes, empresarios, ciudadanos que tuvieron una visión y crearon el Festival Internacional de Cine no hace tanto tiempo. Bueno, pues esa energía ciudadana también existe hoy en la ciudad. Tenemos miles y miles de comerciantes, de pequeños comerciantes que en todos los barrios de la ciudad, en Alza, en Loyola, en Gros, en Eguía, abren todos los días las persianas, dan trabajo a miles de familias donostiarras con la mejor de sus sonrisas. Tenemos a cientos y cientos de jóvenes que se educan en nuestras universidades, en nuestros centros de formación profesional y que están deseando aportar su conocimiento a esta ciudad. Tenemos cientos de personas que están, miles, 5.300 investigadores en esta ciudad, investigando en ámbitos como la, biocien, la biociencia, la biomedicina. Tenemos mujeres, sobre todo emprendedoras, que están montando sus propios negocios en terapias génicas, por ejemplo, o mujeres también al frente de proyectos tan innovadores como la creación de una fábrica en la que se fabrica, nunca mejor dicho, carne no animal. Y eso está en San Sebastián, y eso lo hacen. Hombres y mujeres donostiarras. Yo creo en esa ciudad y esa energía es la que tenemos que potenciar. No nos podemos quedar atrás, no nos podemos quedar paralizados, con miedo a hacer cosas nuevas. Si no haces, no avanzas. Y nosotros tenemos que avanzar en el futuro, tenemos que seguir proyectando esta ciudad. Más allá de prejuicios, más allá de, de paralizaciones eh, mentales, si me permitís la, la expresión, San Sebastián es una ciudad cosmopolita, plural. San Sebastián necesita a una alcaldesa que abra las puertas y ventanas de esta ciudad a la pluralidad y a la diversidad de la ciudadanía Donostiarra. Necesita una alcaldesa socialista para hacer eso porque otros no lo están haciendo. Necesita una alcaldesa socialista para seguir defendiendo la cultura tradicional, pero también la, la cultura urbana más joven, más transgresora, más crítica. Necesita una alcaldesa socialista para seguir abriendo la ciudad y haciéndola más cosmopolita, para seguir defendiendo el euskera. El castellano y todas, afortunadamente, las lenguas que hablamos en esta ciudad por diferentes eh, donostiarras que han venido a trabajar junto a nosotros. Somos plurilingües, afortunadamente. Euskaldunak, vay. Bai, Baño, herderas, itsegitendugú, inglesés, francés, alemanés, vay. Eh, iriko, donostia, donostia, anitzada Eta, ori, guk, defenda tu verdugu. Gure Skutik etorricoda defensa ori. Este Skutik es dator, es dator ori. Nosotros defendemos y necesitamos a una alcaldesa socialista para seguir defendiendo a las mujeres, a los colectivos LGTBI, para luchar contra la violencia machista y de género. Necesitamos a una alcaldesa socialista para seguir defendiendo la justicia, la memoria, la dignidad y la reparación de las víctimas del terrorismo y la violencia. Necesitamos esa. No me habéis dado respiro, ¿eh? Bueno, pues ya voy terminando. Necesitamos eh, una alcaldesa socialista para seguir avanzando en progreso social, en progreso económico, en cohesión e inclusión social eso sí sin dejar a nadie atrás sin dejar a nadie atrás y con vuestra ayuda compañeras y compañeros socialistas conquistaremos la confianza y el corazón de las donostiarras y los donostiarras y como alcaldesa trabajaré desde mi vocación de servicio público a la ciudadanía donostiarra como diría el poeta donostiarra gabriel zelaya por esta ciudad abierta puramente ideada, esta ciudad nodada, sencillamente humana, esta ciudad que siempre se quiso sin murallas y que todo lo acepta y es bella para nada. Y lo conseguiremos, compañeras y compañeros, los socialistas donos tierras volveremos a liderar esta ciudad con la primera alcaldesa de San Sebastián, a por ello, Russian Arteán Lortuco carricasco.